Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles desde el Parque Kukulcán para presentar un nuevo programa, Garra Melenuda, todo lo que tiene que ver con los Leones de Yucatán y el béisbol de la Liga Mexicana. Puntualmente se los vamos a estar presentando los sábados y todo ello acompañado de dos bellas conductoras, por supuesto Shannon y Romina. Shannon, ¿con qué vamos a arrancar esta primera emisión? Así es, Mario, en este primer bloque les vamos a presentar la nueva piel de los Leones de Yucatán. De igual manera, les vamos a presentar el roster oficial 2019 de nuestros Leones de Yucatán. Correcto, y también vamos a tener estadísticas, vamos a tener otras secciones. Romina, ¿qué más tenemos en este programa? Vamos a tener lo que es el resumen del partido inaugural que se llevó a cabo en Monterrey, los Sultanes contra los Leones, y por supuesto la voz del aficionado, que son todos los comentarios que se llevaron a cabo, pues ahora sí que por todos los fans. Correcto, que no te agarren fuera de base. La original Garra Melenuda está aquí en Tele Yucatán. Iniciamos. El último día del mes de marzo, el domingo 31, los Leones de Yucatán presentaron su nueva piel, la piel con la cual van a jugar la temporada 2019. Aquí la nota. Por segundo año consecutivo, la pista de hielo de una plaza comercial del norte de la ciudad fue el escenario para la presentación de la piel que los Leones de Yucatán utilizarán en la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Reyes de la Selva utilizarán cuatro diseños en esta campaña: el retro, el alternativo, el de casa y el de visitante. El uniforme retro es una camisola en cuello en B, con la parte superior en color blanco con rayas horizontales en verde y naranja en la zona inferior y mangas. Se combina con pantalón blanco y la gorra clásica en color verde y naranja. El uniforme alternativo presenta el jersey negro con la palabra Leones en dorado, combinado con pantalón en color blanco y la gorra con el logotipo LY en dorado. El uniforme de visita se trata del jersey en color verde con la palabra Yucatán, combinado con pantalón gris y gorra en color verde con el logotipo LY en dorado. Finalmente, el uniforme de casa regresa con el emblemático jersey de rayas verdes y vivos en dorado, combinado con el pantalón blanco con rayas en verde y la gorra en color verde con el logotipo LY en dorado. En ese mismo marco de la presentación de los uniformes, los asistentes disfrutaron de la actuación de la nueva porra Esmeralda y de las ocurrencias de Leonel el Coronel, quienes a partir del 9 de abril animarán los Juegos de los Leones en el Parque Kukulcán. El martes pasado se dio a conocer el roster oficial 2019 de nuestros Leones de Yucatán. Aquí la nota. Ritmo de música y con fuegos artificiales iluminando el cielo de una plaza comercial del norte de la ciudad, se presentó la noche de este martes el roster oficial 2019, en donde, sin la presencia de jugadores yucatecos, la lista incluye a 15 jugadores de posición y 16 lanzadores, todos ellos bajo la dirección del manager Luis Carlos Rivera. Ante autoridades, invitados especiales, patrocinadores y medios de comunicación, inició la ceremonia con la proyección de un video mapping que detalló las mejores imágenes de los últimos años del club, incluyendo la obtención del campeonato Primavera 2018. Posteriormente, en las pantallas ubicadas en el malecón de la plaza, se presentaron uno a uno a los integrantes de la edición 2019 de los Leones de Yucatán, como catchers Sebastián Valle, Humberto Sosa y José Barraza, infielders Luis Juárez, Walter Ibarra, Dustin Geiger, Jorge Flores, Garabáez Rosa y Héctor Hernández, outfielders Leo Eras, José Juan Aguilar, Jonathan Jones, Sergio Contreras, Francisco Hernández y Fausto Osorio. Lanzadores, Joaner Negrín, César Valdés, Andrés Mesa, José Samayoa, Aldo Montes, Julián Arballo, Ismael Guillón, Andrés Ávila, Michael Cleto, Ronald Belisario, Oscar Félix, Manuel Chávez, David Gutiérrez, Norman Helénez, Dalton Rodríguez y a Sergio Alvarado.
Tras concluir la ceremonia, el presidente ejecutivo de los Leones, Eric Arellano Hernández, reafirmó que la meta este año será obtener la quinta estrella para Yucatán. Gracias a Dios ya estamos por empezar esta semana en Monterrey y pues ya ansiosos de que ya se dé el play ball. Es lo único que nos falta, el equipo está completo, estamos cubiertos en todas las áreas y pues reforzados en busca de la quinta estrella. Les presentamos ahora el resumen del último juego de pretemporada de los Leones de Yucatán contra los Tigres de Quintana Roo. 11 Juan Aguilar conectó imparable en la novena entrada para producir la carrera con la que los Leones de Yucatán vencieron la noche de este lunes 3-2 a los Tigres de Quintana Roo, cerrando de forma espectacular sus juegos de preparación en el Parque Kukulcán. Con la pizarra empatada a 2 carreras, el novato Alan López entró de emergente en el noveno rollo para conectar el doblete y enseguida timbrar la carrera que dejó en el terreno a los Tigres gracias al imparable de Aguilar por toda la raya del bosque derecho. Las emociones en el partido amistoso iniciaron a escribirse desde la misma primera entrada, cuando los melenudos sacaron la garra para irse adelante 2-0, con las carreras anotadas por José Juan Aguilar y Jorge Flores. Los Tigres respondieron de inmediato y consiguieron nivelar la pizarra en la segunda entrada en los spikes de Francisco Córdoba y Brian Aragón. A partir de este momento, el juego se convirtió en un auténtico duelazo de picheo, donde ambos equipos sacaron a relucir sus serpentinas y definiéndose hasta la última entrada, cuando Yucatán timbró la de la diferencia. Ronald Belisario fue el pitcher ganador tras impecable relevo en la novena entrada. Brandon Cunif cargó con el revés. Shannon, yo quiero que me platiques, ¿qué te ha parecido todo esto? Así es, Rumina, la verdad estamos muy felices, estamos muy contentos por la participación de nuestros Leones de Yucatán, que esperemos que este año igual nos ganemos nuestra quinta estrella. ¿Qué tal si les parece? Vamos a un corte comercial, continúen con nosotros, Garra Melenuda. ¿Qué tal? Estamos de regreso con nuestra emisión Garra Melenuda. El día de hoy tenemos la entrevista a Sergio Alvarado, nuevo integrante de nuestro equipo Leones de Yucatán. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te sientes el día de hoy estar aquí? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Me siento muy contento de llegar hasta esta gran organización que es Leones de Yucatán. Cuéntanos, Sergio, ¿qué esperas de este equipo? Pues espero cosas muy buenas. Como todos lo esperamos, pues el campeonato. Estamos trabajando para eso y seguir echándole ganas. Bueno, cuéntanos un poquito más a fondo, ¿qué fue lo que te inspiró a jugar béisbol? Pues jugar béisbol yo creo que ya lo tenía en la sangre, ya estaba en mí desde pequeño, siempre me ha gustado demasiado. Dice mi mamá que desde pequeño siempre me gustó estar con una pelota y un guante. Gracias a ellos estoy aquí, me apoyaron y pues nada, contento. ¿A qué edad fue que empezaste a jugar profesionalmente? Profesionalmente debuté a los 18 años, iba a cumplir 18 años cuando debuté en Liga Mexicana. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo fue tu participación en la Sub-23? Pues una gran experiencia, el torneo Sub-23, un mundial muy interesante para mí. E igual agarrando mucha experiencia. Perfecto, cuéntanos, ¿cómo te ha recibido la afición melenuda? Pues yo sé que es una gran afición, desde que llegué a las prácticas lo veo aquí que es una afición que está siempre con el equipo, igual muy bien, contento por esa parte porque son muy buenos aficionados. Cuéntanos, Sergio, ¿qué espera o qué va a ver la afición de Sergio Alvarado en el campo? Pues va a ver mi 100%, mi máximo esfuerzo. Estoy trabajando para eso y para hacer las cosas bien, no nada más para hacerlas a la y se va, pues no. Estoy trabajando para hacerlas muy bien. Cuéntanos, ¿cómo van las cosas tras de vestidores, con tus nuevos compañeros, con tus nuevos jefes, tu nuevo equipo, tu nueva casa?
No, pues parece que ya tengo mucho tiempo aquí. Todos los compañeros, excelente. Una armonía en el vestidor, todos en la misma sintonía, en la misma página. Yo creo que eso es muy importante para el equipo. Sergio, ¿algún mensaje que le quieras dar a la afición, a tu nueva casa? Sí, pues que igual como siempre han hecho, que sigan apoyando al equipo, que van a ver el 100% de todos y van a ver cosas muy buenas, que es lo que todos queremos. Perfecto, Sergio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Gracias, de nada. Seguimos. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Garra Meleruda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Y ahora vamos a platicar con Mario Ceballos, quien es el gerente comercial del equipo Melenudo, acerca de lo que va a ser la inauguración el próximo martes 9 de abril, ante los Diablos Rojos de México, la serie esperada y en la inauguración deseada, mi estimado Mario, iniciando la temporada número 51 de los Leones en la Liga Mexicana. Así es, Mario, la verdad que muy contentos, ya a pocos días de iniciar en Mérida, el juego inaugural, como bien lo platicas. Espero una gran fiesta con un equipo en una versión histórica. Es la primera vez que recibimos a Diablos Rojos del México en una inauguración. Y por supuesto que prácticamente el boletaje está pues agotado. Esperemos que haga buen clima, yo creo que sí, en pleno verano. Y bueno, qué decirte, ¿no? Se ha vuelto una costumbre en los últimos 6 años de que es una inauguración muy vistosa, luminosa, con pirotecnia, un show musical muy importante el que se ha preparado en esta ocasión, y que pues invitar a la gente a que no se lo pierda este próximo martes. Parte de mercadotecnia, parte comercial, en los últimos años hemos visto que ustedes ponen los ingredientes para acaparar la atención de los aficionados. El hecho de presentar en un lugar lo que es la nueva piel, los uniformes, otro día en otro escenario, lo que es el roster, y bueno, también los partidos que se desarrollaron de pretemporada, convivir con los aficionados, acercar a los peloteros, a los aficionados, es parte de una estrategia para que en todo Yucatán se escuche y se hable de béisbol. Mira, yo creo que es parte de lo que la gente ha pedido. Hoy con las redes sociales se están haciendo cosas que tiempos atrás no se podía hacer. La verdad que muy contentos con la respuesta de la afición, con todos los patrocinadores, por supuesto, con ustedes los medios de comunicación que hacen el favor de llevar cada espacio, cada nota a cada uno de los hogares. Y desde luego, ¿no? Yo creo que es un trabajo en equipo, la parte deportiva, la parte comercial, la parte administrativa. Por supuesto, la encomienda que tenemos cada departamento por parte de los dueños del equipo, un gran apoyo que hemos recibido por parte de todos los socios comerciales, de todos los medios de comunicación, del gobierno estatal, del gobierno municipal, del deporte, de toda la gente que realmente hace Leones de Yucatán. Leones de Yucatán es de todo el pueblo de Yucatán, y yo creo que es un orgullo pertenecer a esta organización y, por supuesto, en lo que nos toca hacer por nuestro granito de arena. Como organización, preguntarte cuál es la meta. Pues los 16 equipos quieren el campeonato, pero ustedes ya lo probaron, lo sintieron justamente en la primavera, el haber obtenido la cuarta estrella para los Leones de Yucatán. ¿Cuál sería entonces el objetivo inicial para esta temporada que arranca el próximo 9 de abril? Bueno, yo creo que a final de cuentas, a pesar de que fueron 2 temporadas, se refrenda el título de una temporada que regresa a su modalidad de una temporada larga. Tiene Leones con qué ser campeón. Yo creo que en el sur es el equipo a vencer. Se ha reforzado Diablos, se ha reforzado en el norte muy bien Monclova, qué decir de Saltillo, Monterrey, que también fue campeón en el otoño. Y una plantilla que no deja de ser menos, ¿no? Leones con un equipo ganador, con un manager que sabe hacer su trabajo, que hoy creo que tiene un equipo muy diferente al que tuvo con León, con unas piezas que creo que vaya, al final se puede decir fácil para nosotros como aficionados, como gente de oficina, pero que en el terreno de juego también representa un problema saber cuál es tu line-up inicial, tu line-up en los próximos 60 juegos en casa, en los 60 de gira. Es una temporada de 120 juegos donde todos van a jugar un papel importante, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante de este deporte, la parte bonita, pero sobre todo yo creo que la gran satisfacción es volver a tener un campeonato
y por qué no Leones está para ser campeón en el 2019. Mario, se acabó la espera, el momento ya de la temporada pues ha iniciado, primero allá en Monterrey, los Leones jugando precisamente ante el equipo de los Sultanes, y este martes entonces ya la inauguración en el Parque Kukulcán. Como siempre te agradezco, un viejo conocido, y tú sabes, saca el león que llevas dentro, saca la garra. Vamos a la pausa, regresamos. El jueves 4 de abril, en el Palacio Sultán, se rompió hostilidades a la campaña 2019 de la Liga Mexicana. Los campeones de la primavera, los Leones de Yucatán, fueron a visitar a los campeones del otoño, los Sultanes de Monterrey. Este es el resumen. Racimo de seis carreras, en la conclusión del octavo episodio, rompió el empate a una anotación y guió a los Sultanes de Monterrey a obtener la victoria, 7-1, ante los Leones de Yucatán en el día de apertura 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. La primera carrera del partido en el Palacio Sultán la anotó el equipo anfitrión en el segundo rollo, con imparable productor de Agustín Murillo, y ante la serpentina del abridor Joaner Negrín, quien salió sin decisión tras lanzar durante seis capítulos. Yucatán respondió en la quinta entrada. Leo Eras detonó doblete por el derecho y llegó a tierra prometida con la del empate con el imparable de Jonathan Jones. Hasta el séptimo inning, el juego se mantuvo en la línea con un espectacular duelo de serpentinas. Sin embargo, en la octava entrada, la artillería regia hizo sucumbir al picheo melenudo de relevo al fabricar su rally de seis carreras. Ramón Ríos timbró la de la diferencia de caballito. Ali Solís aprovechó un wild pitch de Michael Cleto para llegar al plato. Jamaico Navarro produjo dos más con doblete y anotó con el cuadrangular de Agustín Murillo. El triunfo fue para Nick Strug, quien lanzó el octavo episodio. El relevista Andrés Ávila cargó con la derrota. Esta noche, a las 19:30 horas, en el segundo de la serie, el dominicano César Valdés subirá a la lomita para enfrentar al regio Marco Tobar. Ahora pasamos a la sección La Voz del Aficionado, en la cual le preguntamos a los fans qué esperan de los Leones 2019. Hola amigos de Garra Melenuda, nos encontramos en la sección de La Voz del Aficionado, donde todos los fans nos van a platicar los comentarios y todo lo que esperan sobre esta temporada 2019 de los Leones. Vamos a verlo. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo están jugando? Muy bien, padrísimo. Pues vamos ganando 2-0. Apenas empezando la segunda entrada. Va muy bien, la verdad muy bien, qué padre. Nos da mucho gusto y qué bueno que ya tenemos béisbol de nuevo. Tú eres un total aficionado del béisbol. ¿Qué esperas este 2019? Pues esperamos ganar el campeonato. Como cada año pues está la emoción desde que empieza. Y esperamos, es una de las pasiones que tengo y que me gusta mucho el béisbol y que disfruto de venir acá al Kukulcán como buen yucateco, a comer piedras, a comer pastelitos de queso, a todo eso. Es un total aficionado del deporte, ¿verdad? Sobre todo del béisbol. Así es, nos encanta desde hace muchos años. Platíquenos, ¿qué espera este 2019 de la temporada de los Leones? Pues otra vez llegar a los playoffs y ver si pueden coronarse campeones. Oiga, platíqueme, ¿qué espera esta temporada del 2019? Que nos vaya como el del 2018. Oiga, ¿y qué es lo que piensas sobre la contratación este 2019? Espero que sea la mejor igual. Sí, estamos muy emocionados, ¿no? Sí, para ser campeones otra vez. Por supuesto, apoyando a los Leones, ¿no? ¿Qué espera esta temporada 2019? Pues que nos vaya muy bien y que podamos volver a lograr el campeonato. ¿Y qué espera de la contratación que hicieron este 2019? Pues que realmente sea atinada y que podamos lograr muchas carreras este... Mándele un saludo a toda la gente que la está viendo. Un saludo para todos. Oiga, platíqueme, ¿qué espera este 2019? Pues que vuelvan a quedar campeones.
Está, yo lo veo muy contento, ¿no? Platíquenos, ¿qué? Sí, estamos contentos aquí en el juego. ¿Qué esperas este 2019, esta temporada 2019? Vamos a ser campeones, sí. ¿Y de la contratación sobre los jugadores? Muy interesante las contrataciones, pues van a reforzar muy bien al equipo. Because I only need my crew plus me. Vamos a conocer el rol de juegos de este fin de semana de la Liga Mexicana. Y esta es la actividad del fin de semana, sábado y domingo en la primera serie de la campaña 2019 de la Liga Mexicana. Los Olmecas de Tabasco estarán visitando a los Guerreros en Oaxaca, arrancando hoy a las 19 horas. Piratas de Campeche enfrenta a los Pericos de Puebla. El juego de esta jornada es a las 6 de la tarde, mientras que los Rieleros de Aguascalientes estarán visitando a los Bravos en León. El partido de este sábado, 20:15 horas. Los Tigres de Quintana Roo estarán visitando a los Diablos Rojos del México. El encuentro de esta jornada programado a las 6 de la tarde. Los Leones de Yucatán en su gira ante los Sultanes de Monterrey, el tercero y último de la serie, estará comenzando a las 7 de la noche. Vámonos con el partido de los Generales de Durango, que estarán visitando a los Toros de Tijuana. La hora para el arranque de este sábado, 11:35 de la noche, hora del centro. Sara Peros de Saltillo estará visitando en Monclova los Acereros a las 21 horas. Y finalmente, los Algodoneros de La Laguna estarán enfrentando a los Tecolotes de los Dos Laredos. El partido también programado este sábado a las 9 de la noche. Y arrancamos con el standing de la zona sur, donde el equipo de los Bravos de León, los Diablos Rojos del México, los Guerreros de Oaxaca y los Piratas de Campeche sacaron el triunfo en su primer partido en esta campaña 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. En el segundo peldaño aparecen empatados los Olmecas de Tabasco, Pericos de Puebla y los Tigres de Quintana Roo con 0 victorias y 1 derrota. En la parte baja, en el último lugar, después de haber perdido ayer viernes el segundo de la serie, 10 carreras a 8, los Leones de Yucatán ante los Sultanes de Monterrey. Veremos si esta noche de sábado el equipo de los Reyes de la Selva puede sacar el de la honrilla. Así está el standing de la zona sur, temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Vámonos a la zona norte. El equipo regio, los Sultanes, con 2 victorias y 0 derrotas, aparecen en el primer lugar. En el segundo peldaño viene el equipo de los Acereros del Norte, el equipo de Monclova, al igual que los Tecolotes de los Dos Laredos y el conjunto de los Toros de Tijuana. Una victoria, 0 derrotas. En el tercer peldaño está la novena de los Algodoneros de La Laguna, al igual que los Generales de Durango y los Rieleros de Aguascalientes, y por último, también agarradito de la mano, Zaraperos de Saltillo. Estos 4 equipos sucumbieron, perdieron en la jornada inaugural de esta campaña 2019 del béisbol de la Liga Mexicana. Así también está el standing de la zona norte en esta temporada 2019. Seguimos en Garra Melenuda. Qué rápido se fueron los 30 minutos de esta primera emisión del programa Garra Melenuda. Shannon, ¿qué más te gustó de este primer programa donde les invitamos a estar pendientes cada sábado por Tele Yucatán? Así es, Mario, la verdad estamos muy felices, muy contentos por tener el espacio para poder compartir con ustedes, los aficionados, los cuales no pudieron asistir a los juegos, para que iban a tener el resumen completo de todos los juegos. Así es, y Romina, por supuesto, el contacto con los televidentes, con el público, con los aficionados, seguidores de los Leones de Yucatán. Y esperamos que esta temporada 2019, por supuesto, puedan conseguir nuevamente la quinta estrella, ¿verdad? Nosotros nos sentiremos súper contentos y pues vamos a apoyarlos con toda la emoción. Ya se disfrutó el campeonato de primavera 2018, por supuesto, el 2019, la invitación para que el equipo de los Leones de Yucatán vuelva a brillar. Antes de irnos, les recuerdo las redes sociales. Estamos en Twitter, @DeportesTeleYuc, y en Facebook, @DeportesTeleYucatán. Recuerden, todos los sábados en Teleyucatán, Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. Muchas gracias. Hasta la próxima. We'll be right back.
La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra!